comenzar a pintar las manzanitas, no olviden que estoy ocupando el limpiador para pinceles de Arte y Manualidades Mickey. Ponemos en un frasquito para que con este podamos limpiar el pincel. Asimismo, utilizamos los 5 colores básicos de pintura acrílica de Arte y Manualidades Mickey, que sería el azul, blanco, rojo, negro y color amarillo. Aquí los tengo ya, y con estos 5 colores les voy a enseñar cómo se pueden ir oscureciendo y sacando varias tonalidades para poder pintar nuestro frasquito. Aquí tengo ya pasado al frasquito lo que son mis manzanas. Vamos a empezar a pintar primero esta del fondo y tomamos pinturita blanca con el pincel . En esta ocasión no vamos a pintar con pincelada, sino únicamente con pequeños golpecitos. Ya que estamos pintando con pintura acrílica, es muy diferente pintar la pintura en tela, la pintura acrílica. Sobre todo porque la pintura acrílica seca rapidísimo, ni siquiera minutos les tarda y seca muy rápido. Así es que debemos trabajar. Y para no llevarnos la pinturita que ya le hemos puesto de base, únicamente con pequeños golpecitos con su pincel y empezamos a trabajar golpecitos, pequeños golpecitos empezamos a dar, integrando el primero el color blanco, limpiamos y alrededor empezamos a poner lo que es nuestro color amarillo. Recuerden que nuestras pinturitas no son tóxicas y las pueden trabajar con toda la confianza, tanto ustedes como sus niños. Le sale muy buena la pintura y le sirve para pintar tanto cerámica como madera y también el cristal. Ya que hemos puesto, empezamos a integrar para ir formando lo que es la luz. Ahora vamos a tomar un poco de color rojo para empezarle a dar color a la manzanita. Recuerden que no es pincelada, solamente son toquecitos los que estamos dando. Toquecitos, toquecitos con su pincel. ¿Cómo vamos a oscurecer el color rojo? Muy simple. Únicamente ponemos nuestro color rojo y agregamos con la puntita del pincel nada más, agregamos color negro para que vaya oscureciendo. Y así obtenemos un color más oscuro de rojo para ir poniendo todo lo que es la sombra de la manzana. Una vez que hemos integrado ya bien los colores, continuamos con la manzana más grande y de igual forma empezamos con la luz que iría en esta parte de aquí. Limpiamos y empezamos a colocar amarillo, integrando los colores.
limpiamos y empezamos con el color rojo, dando solamente pequeños toquecitos a lo que es nuestra figurita. Con un poquito de pintura, no necesitan echar tanta, les alcanza para ir rellenando la manzanita. Ahora ponemos el rojo al cual le hemos puesto color negro para dar la sombra de este lado. Recuerden que el proceso de esto es muy rápido, tienen que hacerlo tranquilitas, pero sin ir poniendo la pinturita, solamente con pequeños golpecitos, para que no se les seque su pintura y les dé tiempo a integrarla bien e ir integrando los colores. Seguimos integrando colores. Colorcito rojo para que se vea la diferencia entre una manzanita y otra. Y aquí cuando tenemos el color amarillo, únicamente lo que hacemos es integrar. De igual forma, ponemos un poquitito más de blanco. Y difuminamos. Todo es absolutamente con puros golpecitos para ir integrando los colores y que se vea la diferencia entre donde hay sombra y donde le da la luz a la manzanita. Ahora vamos a combinar los colores para hacer las hojitas. Recuerden que mientras más oscuro quieren que sea su color, empezamos primero con un color, el más claro, en este caso es el amarillo, y lo combinamos con azul. Y aquí ya nos quedó el color verde para nuestras hojas. En otra parte del godete vamos a hacer un verde más claro, aumentándole el color amarillo. Y si queremos más claro, pues le echamos más amarillo. Si queremos todavía más claro, le podemos echar ya color blanco. Y se va haciendo las tonalidades diferentes con las que pueden empezar a trabajar las hojitas. Aquí ya sacamos el color verde oscuro y empezamos a trabajar la hojita. En la parte de arriba ponemos el más oscuro. Y en la parte de abajo ponemos el verde más claro. Lo que vamos a hacer ya es irle combinando con color amarillo aquí en medio para ir separando lo que son las tonalidades
y se vayan integrando bien los colores. Solo son pequeños golpecitos para integrar. Seguimos trabajando las hojitas. Y ya sacamos de aquí la hojita. La parte de arriba con el verde oscuro. La parte de abajo con el verde más claro. Y para integrar, únicamente con un poquito de amarillo en la parte central. Y vamos integrando los dos verdes. Para hacer los tallitos, únicamente lo que van a hacer es poner color rojo y un poquito de negro. Y ya le sale lo que es el café oscuro. Y con ese café oscuro, únicamente lo que hacen es delinear sus tallitos y sacar lo que son las ramitas que llevan las hojas. Y así quedan decorados los frasquitos. Una vez que ya he secado la pinturita con una pintura dimensional, únicamente lo que hacemos es ponerle lo que vamos a poner en nuestro frasco. En este caso, voy a utilizarla. Para poner mi sopa. Ponemos su gorrito. Ponemos una cintita coqueta alrededor del frasco, de la tapita del frasco, y así quedan nuestros hermosos frascos. Espero les guste. La lleven a cabo. Espero comentarios también y fotos, amigas, de sus labores que van realizando. No olviden suscribirse al canal para que podamos seguir haciendo proyectos hermosos para embellecer nuestro hogar. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.